This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. Ellen Cabezamiento, Del Maga Noticias. Iasigura el Team Climaco Jimenez que continua el operasyon del Maga Tricycle na siyudad. El continua el COMELEC di la Baclas a mediante que tiene candidato el taopone con este. Yal yagaya maga aumento vacuna para con el maga bata. Mas de 200 heads of families ya recibi con el 1,500 peso ayuda estaba na oficina del congresista Jimenez este día. Ya empeza ya el training del maga maestro y maestra quien ay servi na mayo eleksyon. Track record del un candidato importante na su candidatura. Este porsyon taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número uno noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas pueblo de Zamboanga, yo soy Noning Antonio. Itaki al detalles del maga noticias. El gobierno local ya aclara que no hay plano man face out con el tricycle na ciudad. Esa es la historia de Marifi Tamayo. Ya asegura el congresista del Distrito 1, Cesar Jawo Jimenez Hijo, que hay continua cuida el Team Climaco Jimenez con mga operator y chofer de tricycle y jeep de pasajero. Asegun con Jimenez por cuantos veces ya usa el contrapartido del alcalde María Isabel Climaco Salazar con este asunto contra Nadiila Grupo. Actualmente, del año 2019 eleksyon, ya se pasigun líos el contrapartido del Diila Grupo que ay man face out ya el Diila Grupo, especialmente el Administrasyon Climaco, con el mga tricycle na siyudad. Pero después el año 2019 eleksyon, y ahora man eleksyon ya lang otra vez, ta permiti pa siyempre el Administrasyon Climaco con mga tricycle opera na siyudad. Un prueba sigun que de pamparonadas lang, todo el cosa ta habla el otro partido contra na grupo del alcalde. Mucho veces ta ase black propaganda contra con el grupo de aton que ta habla. Si granal grupo di Mambeng Climaco, el mga tricycle hindi na pwede mambiyahe. Man face out ya. That was an issue in 2019. Pero mira to cosa sucede. Ah, na termino di Mambeng, yan allow kita el amendamiento na tricycle ordinance di aton. Practically allowing them to change their units. Because we have to comply with the law. Kay di ato na debe el hindi bin maumo el mga motor di ato. So tang comply debe kita ng mga national laws, international laws. So practically yan allow kita kanila man change unit. Pwera que no hay man pace out el Administrasyon Climaco con el mga tricycle na siyudad, incluido también el mga operator y chofer de tricycle na mga sektor que ta beneficia con el ayuda del gobyerno lokal este pandemya. In fact, ahora, si tabla tuta si sila medyo man face out el Climaco Administration con el mga tricycle, tadali pa kita ayuda. Financial assistance, food assistance. Ang sina de palangga el dato ng mga tricycle drivers. So ohala, este eleksyon, hindi atang kita kita biktima del black propaganda. O, huwag kayong maniwala pag sitas mi medyo con ustedes, tabla, oh, pag nanalo ang grupo ni Mambeng Climaco, ang pag nanalo ang grupo ni Jobo, tatanggalin kayo. Pero tingnan nyo, sino ang gumagawa niyan? Mira ustedes ahora, sa Consul John Dalipe is saying, kambiya kita kong mga tricycle, manday kita kong mga bus, bira-bira na pueblo. Hasta kung yung mga jeepney drivers. So arabing klaro, yagat ko sa lasunto ka na ito. Pero yabla si Jimenez, hindi siyempre ta perde el amenazo de kita kon mga tricycle na siyudad. Este por causa kay un konsehal, kien ta kore para alcalde, el ta propone aura para permitia kon mga high capacity vehicle, igual el bus para opera na siyudad hasta na centro del pueblo. Yabla si Jimenez que por causa de este clase de mga plano, grande el posibilidad que ay afecta el otro mga vehikulo de pasajero como el tricycle y mga jeep. Tablagane sila no kay
necesita de ese tiempo cambie kita through a high capacity vehicle. So namatamin ang sina. Nung matang kita abla, kambiya kita kung mga tricycle diaton, kung mga manong drivers diaton, in favor of buses, like mambiyahe na sentro del pueblo, nung man sina. Nung matang kita abla kung mga bus, kambiya kung mga jeepney diaton, kung mga manong drivers, kita ambiyahe adentro del pueblo, nung masan sina. Akorda tamin kita, el bus kalabida di ila. Hindi tambien sigun feasible para mandaman viaje kon maga high capacity vehicle na sentro del pueblo por causa kay jutay el maga kalsada na sentro del pueblo. Hindi tambien feasible kay siya blato grande-grande vehicle man biyahe adentro el dato mga kamino na sentro del pueblo. Malisot siya ka to man na convert pa into a four-lane road. Como ahora, mas mucho, como aquí na alrededor del City Hall, alrededor del mga grande-grande mall, two lanes lang el camino. Itormento con este ancha pa. Kay si ancha to con el camino, practically, necesita itubong ka mga building. And that will be too expensive. Hindi ese kaya el mismaskin el gobyerno nacional de ato, nabla to. Hindi ese sila kaya sensina. Cita acorda de mas temprano y hace también estudio el administración Climaco para manda opera con magadyutay bus na pueblo. Pero no hay este porsiguiendo y mira el administración Climaco que hay tiene este negativo efecto na magatricycle y otro pa magavehikulo de pasajero ta opera na ciudad. Asugun ko ni Menes, cita acorda durante el tiempo ya considera con este idea el gobierno local ya critica con este el majority black na consejo local. Iaura ta adopta segun este konsehal aspirante para alcalde con este clase de ideya. It became a very controversial issue. I recall when our term started is 2019, temprano erimpua para manda mambira-bira kon mga bus. Actualmente the initial plan even was libre dali, no? Usada pasahero di adun. Como mga senior citizen, PWDs, pwede sila munta libre ng mga bus, del mga bus del gobyerno lokal. Pero no este por sigi, tamiratan kita, kwantos rason, una ka ni Ali, number one, apektaste ko nalala negosyo tamin, del dato na mga driver, jeepney drivers, tricycle drivers. So, and of course, el issue pa gani, ken agara ko nila mga bus? Same thing, siya blato, manda to kore bus na pueblo, el pregunta Ali, ken agara? Ken maneha ko nila negosyo? Kaya si tadale to oportunidad na ang grupo, tama tato ko nila otro grupo. So I think consistently, kosa sila kaya rase, mata ko nila mga los demás kanato naki. Mientras tanto, ay abla si Jimenez, ta considera ele para ase scholar con el mag-anak del mag-chufer de tricycle y jeep para ver ase un poco aliviano el di ila estudyo. En esta manera ay alivia un poco el sitwasyon del mga chauffeur, especialmente del mga tricycle, y el los demás hindi mas forzaumente man overcharge, kundi ilang mga pasahero para tiene lang bastante encontrada para pwede suporta kundi ilang familia. Kumontabla yo, we will take care of our manong tricycle drivers. Yo antes, tanda na skwela, tricycle ka dito munta. Tabla gani ko nila, let's even improve our your situation. Tabla yo, yung mga anak, yung mga tricycle drivers dito, jeepney drivers, kasi kita scholar. Por qué man? Para si sabi sila dila mga anak scholar, no ay mas sila ko sa tapensa gastos na eskwela, yung mga pasada del mga tricycle, imbunamente, hindi na kita uwi kaso de overpricing. Diba? Pati el mga tricycle drivers dito, nablagaan yung suporta kita kanila todo, scholarship ng mga anak, housing para kanila. They will be our number one tourist promoters. Imagine to si tambira-bira kita, todo turista, abla, bonito na Zamboanga, no ay overcharging the tricycle. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El continual comale con el Operation Baklas sa mediante que tiene candidato el taopone con este. Si Marifi Tamayo tiene detalles de este report. Yabla el election officer del Distrito 1, Attorney Stephen Roy Cañete, que ay continua sila ase maga Operation Baklas na siyudad. Este amediante que ta cuestiona con este el grupo del vicepresidente Lenny Robredo, quien aspirante para na posisyon de presidente.
No hay más ya dale pa completo detalles si Cañete acerca el asunto, pero ya habla lang este que desgustaw el grupo de Robredo después acaba kita con di ila mga campaign materials. Hindi lang según este asunto aquí na ciudad de Zamboanga, sino mas que na otro lugar na país. Pero ya habla si Cañete na Marso ay conduci sila otra vez Operation Backlash contra con este mga illegal campaign materials del todo mga kandidato. At dyan na sila issue with regards na Operation Backlash di aton. I will not go into the specifics. At dyan na kita scheduled backlash na March 25, start the local campaign. By that time, mira kita si mga Chene violations, kaba kita siyempre kita. Asugun kun Cañete, kon optimismo el COMELEC kenway sila kosay viola na Operation Backlash. Ya kada sugun patas el di ila Operation Backlash kon todo mga kandidato nasyonal. El kosa lang pwede abla el local COMELEC is patas kita nakitada, hindi kita tanpabor na un partido lang. Present ustedes during the Operation Backlash, pwede ustedes mira kay from all parties, Chene violation, takita kita. Preparo también según el COMELEC para contesta con el grupo de Robredo en tal caso ay planta este official reclamo contra kanila. Ya habla si Cañete ya sigi lang sila el provision del COMELEC acerca el backlash o quitada del mga illegal campaign materials del mga kandidato. Y cada eleksyon taas ya según sila con este pero ahora lang tiene quien ya cuestiona. Ready el COMELEC para man-answer el any complaint they filed. Kahit sige lang kita na provisions del diaton resolution. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Kiliga mag-aumento vakuna ke iliutilisa para kon mga bata. Si Albert Luna tiene detalles deste report. Yaliga del Viernes pasaw semana magabakuna para kunal mga bata edad 5 para 11 anyos kaya promete el vaccine Zar Carlito Galvez Iho. Sigun kral DOH, yaliga el segundo batch del Pfizer vaccine sa Viernes medyo dia. Es el 25,300 doses kaya el DVD asigun el DOH para na mga probinsya y syudad na Region 9. Sigun na DOH, ta esperanza pa sila el otro mga batches el bakuna para kunal mga bata. Pero fuera con este, ta continua tamyan legal otro mga batches del bakuna intendido para con el grupo edad 12 para arriba junto mga booster shots. Ayer ya liga tamyan al AstraZeneca vaccines kaya kumpra el gobyerno lokal del siyudad de Zamboanga. Este el 14 kahon, kita kontin el 10,000 vials del AstraZeneca. Este el usa asigun insigidas el gobyerno lokal na di la vaccination rollout. Y el dalida tamyan el booster shots tamyan. Esperanza o el tiene pa otro batches del mga bakuna para con el mga bata edad 5 para 11 años. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Alcanza na total de 226 mga vivientes sa siyudad el recibi con el ayuda financial de 1,500. Estaba na gobyerno nasyonal donde encabeza el dalida de la ayuda el congresista del Distrito 1, Jawo Jimenez. Mayuriya de mga beneficiaryo, mga padre de familia, estaba na mga barangay de Santa Catalina, Riondo y Mariki. Yayuda sigun identifica kanila mga barangay officials. Asigun ko ni Menes mucho pa el kienta komunika na di la opisina ke keda o tapidi keda beneficiaryo del mga ayuda. Pumupin mong itatabla, naman sila manlingasa with Mayor Ben Climaco, si Kong Joe at si Secretary Manera para engkontra pa kita mas manada ayuda. Pwede kita ayuda con el pueblo sambonggenyo. Mga maestro y maestra, el iatende este día con el training del COMELEC para el operasyon del vote counting machine o VCM que el usa na Mayo eleksyon. Asigun ko na el election officer na Distrito 1, Attorney Stephen Ray Cañete, el sirbi como technical support staff durante el Mayo eleksyon mga maestra. Sigun si, sila sigun el quien el responde si tiene mga VCM el man aberia durante el eleksyon y reporta este na COMELEC. El conducí con el training dentro de tres días que empieza ayer, febrero 21, que el culmina mañana, febrero 23. Sila también el sirvi como electoral board members que maneja con el VCM y polling precincts durante el election. A majority, mga teachers sa ELE, sila el ken man keda technical support na diaton elections. Sila el ken man-report na Manila si Chene Malo na mga makina diaton. El congresista de Distrito 1, Jawo Jimenez Iyo, ya habla que importante el track record del un candidato na deste candidatura. Como un antes concejal, mas mejor según si completa este con su tres término na consejo antes corre na mas alto posición, sino mas mucho este sabe na gobernanza. Tiene también según que mientras, o debe también según, mientras está allí, pa na consejo ya puede introducir mga resolución o ordinanza el un concejal para el beneficio del ciudad y mga vivientes
indespera pa kay kore na mas alto posisyon. As far as Councilor John Dalipe is concerned, kumara konsehal eh, kusali introduce si cambio na traffic ordinance. Kusa tu pwede abla kay nuay tu pwede asi aura, pero pwede to asi como alcalde. Komutable yun, no? Running for a higher position, tambase tamin kita na experience, pati na track record. So, aliyagan ito araw asin taon ng posisyon, ya pwede era to introduce yung mga leyes para sinikambyo na traffic ordinance. Porque no, work ito nuay asi. El siguiente na mga notisya, kaya donay ang Embajada del Alemania o German Embassy un cold chain vehicle na Departamento de Salud. Kaya reporta el Oficina de Salud del Sabado que talía na 26,690 mga persona Kenya queda bueno o yan recover desde el enfermedad COVID-19 na siyudad. Mas de 500 ya lang el activo caso de COVID-19 na siyudad. Polisya aresta con el 3 mga persona Tahuga, Baraja na Barangay Zone 3 ayer tarde. Este y otro mga notisya después de cuantos mga aviso. BudgetWise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at BudgetWise Ayala, BudgetWise Ipil, BudgetWise Sangali, BudgetWise Santa Maria, and BudgetWise Express Gusto. BudgetWise, pasok sa budget! Good news, no? 90% ng itong bypass road according to Engineer Marcera. Pwede ya. Actually, tablagan nila, pwede ya daw sa este camino. After how many years, still anyos, dali ang mga kasa, libre, kung nila kaya na biktima del tema na Labuan. This is the perfect spot for... Ay! Umalis kayo dyan! Umalis kayo dyan! Nasisira yung view! Alis! Sorry po, Lola. Para na yung project natin? Chill, guys! We got this! Come on! Lola, please. Sige na. Lola. Please. Hindi! Di pwede dyan! Sige na, Lola. Please! Hindi pwede! Perfect na sana dito. What now? Grabe, ang ganda talaga dito, no? Pwede na hanap natin. Guys, kay Kuya ko na lang bibigay ito. Sige, share natin. Kuya. Para sa inyo po. Ay. Salamat, iho. Salamat. Masarap yan, ha? Naku, salamat. Iho! Sige na. Pwede na kayo dyan. Thank you, Lola! Thank you.
masa-masa. Servisyo toda-toda. All for one tayo. Number 41, Toda Party List. May ayuda kapag mataas ang presyo ng gasolina. Libreng medical and accident insurance. Libreng abogado para sa mga katoda. Ang party list ng bawat Pilipino. Para sa masa, servisyong toda-toda. Number 41, Toda Party List. Sakay na! Number 41, Toda Party List. Sa Toda Party List, sumakay na tayo. Tungo sa progreso, all for one na tayo. Ito ang party list ng bawat Pilipino. Servisyong toda-toda, all for one na tayo. Toda Party List. All for one! Toda Party List. Number 41, Toda Party List. Sa magandang kinabukasan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Para mas kita mas kore, hindi kita questionable kalidad del mga vakuna at mga transporta, LDOH na dila mga fasilidad, yado na kanila German Embassy un cold chain vehicle, donde pwede pone mga vakuna, que necesita kuna below zero temperature vaccines. Con ese truck, ya entrega ayer el representante del German Embassy, na mismo regional director, y assistant regional director, na dila pisina na kalarian. Con este vehículo, él puede usar el DOH para transferir mga vacuna y otro logistics, siendo na presente tiempo taman renta solamente truck, el agencia. Y reporta la Oficina de Salud del sábado que tiene 26,690 mga persona que ya queda bueno y man recovered de esa enfermedad de COVID-19 na ciudad. Ese número como 93% del total 28,498 mga enfermedad ya tiene desde marzo 2020. Alcanza na total de 600 activos casos de COVID na pueblo, en total de 1,186 mga Kenya muri por causa na enfermedad. Mientras tanto, na otro mga noticias, ta pidi exemption el Department of Social Welfare and Development o DSWD na homele contra el reglamento que ta prohibi el gastada de sen durante el periodo de campaña y elección. El afecta, según este reglamento del COMELEC, na ayuda que ta extende el DSWD na público, donde según el portavoz del oficina de más temprano, el Congreso de APD na COMELEC que man exempt todos los gastos del DSWD durante el tiempo marzo 25 hasta mayo 8, con el día de elección. Menos de 500 el activo caso de COVID-19 en Ciudad de Zamboanga. Si Albert Puna tiene detalles de este report. Desde el 567 activo caso en Ciudad de Zamboanga que arisa del viernes pasado semana, del sábado febrero 19, na local tracker, ya mandamira que más se abaja para 515 el activo caso de la ciudad, después que ya puede notar 22 nuevos casos y aumenta, mientras tiene también 74 el man recover. Mientras na continua abaha el aktibo kaso este mes de Febrero, el local tracker ya lista el 27 COVID mortality cases, 39 del Enero, que como mas abahao, comparando del Enero. Mientras tanto, el City Health Office ayer tarde ya publica también el data del Domingo donde ta habla, 18 nuevo caso ya aumenta, y 579 recoveries. Bien irregular el número del recovered, siendo mas alto pa este, na aktibo kaso del pasado día. Cuando conduce computation al TV11 desde el data del Febrero 19, debe 59 lang el recoveries. Na presente tiempo, el local tracker taman update ila datos para mas claro numero. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Mga pulisya resta kung 3 mga persona tahuga baraha na barangay Zone 3. Si Emil Tuman tiene detalles sa report. Pulisya resta kung 3 mga persona tahuga baraha alin na barangay Zone 3 ayer tarde.
El personas del Station Drug Enforcement Team del Police Station 11 ya conduce operación contra juego ilegal y puede alcanzar acto con el 3 mga persona at hugatong its Alina Tomas Claudio Extension. Ya puede arrestar con Escandareni Boy Cuarto Cruz Manuel, 32 años. Manuel Ignacio Antonio Jr., 42 años. Isidro De Rico Ignacio De Los Reyes, 42 años. Todo residente de Kiniput, Ikuruan. I mga trooper del banta biyaha para Alina Iskos. Polisya pwede rekubri kung 65 pesos sen detallada i alunset de baraha. Kung estos mga suspecha libal polis para alina Police Station 11 na Governor Lim Avenue, despes kung estos seman medical examination alina Sambuanga City Medical Center. Emil Tuban, Dateline, Sambuanga. Philippines, giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Posida ni ng isda, nagkaroon ako ng katarata, ay bire, giinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Salamat sa Iberi. Medyo wala na, hindi makati. Kain ko ng mga alat urinary calculi na. Tapos nung umihi ako, parang may burning. Affected talagang trabaho ko. Yung pain talagang titiisin ko. Kidney Care contains pomegranate, which helps fight toxins and lowers creatinine. Continuous, yun, na-flash out. Ang Kidney Care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tila ba isang pantasya? Ang malaking pagbabago sa maiksing panahon ng kasya, sa kapilaman ng trahedya, nung nagdaan na gera, at kahit pandemya, ay nanatiling matatag at di nagpatinag ang ating syudad at alkadesa. Mas nagpatuloy sa pagbuo kesa magpabuwag, dahilan ng pagsibol ng mga infrastrukturang sumasalamin ng pag-unlad, at iba't ibang aspeto gaya ng transformasyon. Mas luminis at lumiwanag ang bawat kalsada. Transportasyon, pagpasok ng taxi at piyagyo para sa mas komportableng pamamasada. Seguridad, paglagay ng mahigit 100 CCTV sa mga lansangan. Dahilan ng pagbaba ng krimen mula nun hanggang sa kasalukuyan. Edukasyon, mas pinatibay na pundasyon ng bawat paaralan. Pundasyon na anumang klima ay malalampasan. Kalusugan, mahigit 17,000 senior citizens na sinustentuhan ng gamot para sa alta presyon, diabetes at marami pang iba. Anti-polio vaccines at anti-COVID vaccines. Ibinahagi, hindi lang sa syudad, kundi sa bawat mga isla. Agrikultura, sinuportahan ang ating mga magsasaka at mangingisda upang lalong pagyamanin ang sariling atin. Sports, sining at kultura, nabigyan plataporma ang mga manlalaro upang mas makapag-ensayo sa mas pinaganda at pinalinis na grandstand. Sambuanga Hermosa Festival, para sa mga musiko at lokal na artist. Ilan lang ito sa mga platapormang magpapakita at magre-representa ng husay at galing ng isang Zambuanggenyo, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo, sa larangan ng sports, kultura at sining.
ito'y ilan lang sa mga pagbabago na animo'y panaginip na hindi mo akalaing mananatili hanggang sa pagising. Kaya ating tangkilikin, ang progreso ng syudad ay mas palaguin. Para sa mahal nating lupain, tayo'y magtiwala at mag-isang layunin upang ang siyudad de Flores ay mas lalong payabungin. Querido compoblanos, Benklim ako, prosperidad y amor para na Zamboanga. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ser con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurri aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar, todos te, aquí na Dateline Teleradio. Yakimal Kusina del Uncasa na Barangay de Giwan Anoche. Si Emil Tuban tiene completo detalles de este report. Kusina del Uncasa Kemal na Barangay de Giwan Anoche. Mga alas 9 pasada anoche at sine fire call alina casa del Pamilya Jumadil na March Village na Barangay Giwan. Asigong Kunjerna Ibrahim. Tiene quien yang plug na outlet del corriente y posible amo estelia arde y a quemar lugar. El bombero continua regal de agua hasta apaga el fuego y no hay más este travesa na mismo casa kaya ligada en el bombero. Así como con el bombero bueno kaya puede el ocupante del casa mira kaya taman umeraya y a puede reportar enseguidas kanila y a puede dar en apaga con el fuego. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ta antisipa el gobyerno lokal de Ciudad de Zamboanga kel abaha pa mas na abaho alert level el Ciudad de Zamboanga sige na baga sigente dias. Ese despes ke masabaho ya el aktibo kaso de COVID na ciudad inahinay ta normalisal sitwasyon del mga ospital. El Zamboanga City Medical Center aura ta agaraya lang menos mga kaso de COVID-19 mientras mga isolation facility mayuria bakantea. Grande posibilidad que man alert level 2 el ciudad antes termina el mes. Yarebata el un sospechao ladrón con el cellphone del un 18 años persona na barangay Tetuan. Sabita el completo detalles de ese report con Emil Tuban. Un 18 años persona que da víctima de cellphone snatching alina barangay de Tetuan ayer tarde. Ya reclama alina police station 6 na Tetuan este si Steven Chan Tumimbang. Después ya sakal un persona con el su cellphone alina Villa Santa Maria na barangay de Tetuan mga alas 3 pasada del tarde. Asun con el reclamante ta kamina ele na lugar y aliga este desconocido persona con motorciclo y apresta este con el disyu Oppo A94 cellphone y aliba este corre para alina Crispin Atilano Street na barangay de Tetuan. El reclamante po de la mira kay el motorciclo amo el Honda RS150 negro y no ay ele po de mira con el placa de este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Magapulis na probinsya de Sibugay aresta kon el man maridable tiene wanted na krimen na probinsya del otro semana. Identifica kon el sospecha kung si Albert Larubis, director del Odigo, identifica el si Albert Larubis, director del polis na probinsya kon maga wanted persona kung si Boyet Abrinica, 48 años de edad su mujer, si Merlin, 48. Si Boyet el numero 1 wanted persona na provincia mientras su mujer el uno del mga wanted tambien na otro mga lugar donde ocurri el crimen.
Ya pwede kanila gara magapulis ala una y media del tarde aquí na ciudad de Zamboanga na kasanyangan. Tinasos sa warrant of arrest na carnapping y cattle rustling o robo del mga animal como el vaca y carabao. Magapulis siya pwede arresta kung dos mga persona kung aligaw siya bu na un anti-drug operation kaya ni siya LPNP. Si Emil Tuban tiene detalles de este report. Pulis arresta con el dos mga persona kung aligaw siya bu durante el bypass operation alira barangay Kasanyangan anoche. El personas del police station 11 yung kundusi bypass operation alira barangay Kasanyangan. Resulta del arresto de estos kanda Jairula Habibula, 52 años, y Sipar Sadtandit, 31 años, y todos sila residente de barangay Kasanyangan. Polisya puede confiscar durante la operación el 6 paquete de aligaw shabu, tiene pesadez de 3 gramos, y alcanza el valor de 20.400 pesos, y ha confiscado también durante la operación el 200 pesos marcado sen. Con estos mga sospechado libal operativa para alina Police Station 11 ng Governor Lim Avenue para hacer investigación. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el isolated rains and thunderstorms epekto del trough del LPA. Anticipa kita kung el epekto de este luego noche o mañana madrugada. Amo esel di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta abla el tiempo sin descanso el cambio. Buenas, queridos vivientes de Zamboanga. Este es Ronnie Yedo con el cuando. Alegre que está con la noticia que una escuela privada en la ciudad y al principio ya conducí el Candidates Forum para los concejales. Pero fuera con el cuántos candidatos quieren ya aparecer, mayoría maga candidato quien esté en la posición o digo partido del este mismo gobierno en puesto, el otro ya decidí no aparecer durante el mismo foro. Esta situación aparece un trend ya ahora que ya principia con el magacandidato nacional, donde tiene magacandidato para evitar confrontar con el público y no quiere mandar saber con el día la plataforma de gobierno. Este es un acto de diservicio con el mismo magavotante, siendo obligación del magacandidato para mandar a conocer con el votante, con una persona que te ofrece su cuerpo para una alta posición al gobierno. La ausencia de este mga candidato en el public forum es un atento para mandar esta bulag o ciego con el votante durante este proceso electoral en mayo 9. El un candidato que tiene miedo manda conocer canila, tiene mga calavera que te esconde na aparador, o puede ser, no hay cosa que puede presentar pijo con el público para poder el votante juzgar con el día acompañamiento. El votante debe abrir el ojos y debe también quitar con este de clase de candidato en la lista con quien si la debe votar. Si ahora palan no quiere estos maga clase de candidato someter de la cuerpo para el accountability, más malo ya caja si estos el sale elegido en el puesto italiano gobierno. Este cuento lam, un poco de comentario para aquí en cuando. Tell me cuando.
pananan de ustedes, opinión y comentario. Inviana, cuando, GBPI TV 11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el Maga Noticias para este día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Por favor, kita está con cuidado. Hasta la Maga siguiente noticias aquí en Dateline Zamboanga. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.